Hola, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes nuevamente? Aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática con nuevos contenidos y con muchas ganas de estar nuevamente con ustedes. Así que bueno, pero como saben, no estamos solos, por lo tanto le damos la bienvenida a nuestro amigo virtual. Adelante, Ángelo. Chao, Sergio, ¿cómo estáis, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sí, nosotros también estamos muy, pero muy contentos de estar con todos ustedes y bueno, con nuevas cosas, ¿eh? Para aprender de una forma muy divertida el día de hoy. A ver, ¿algo más para comentarle a los chicos? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? ¿Qué he traído? ¿Qué he traído? Bueno, mirá, fíjate bien qué he traído y te va a gustar un montón. Vamos a ir directamente tercero a trabajar con rompecabezas. Sí, escuchaste bien, rompecabezas. Qué lindo, ¿te gustan? ¿Te encantan? Buenísimo, entonces. Mira, luego de haber escuchado, ¿sí? Mirado bien este video con mucha atención, anímate a armar tu propio rompecabezas. ¿Cómo es esto? Mira, nosotros, por ejemplo, te cuento cuál, porque acá tenés que hacer muchas cositas, ¿eh? Por ejemplo, la primera de las cosas, identificar cuál es la aplicación que se encuentra detrás de todas estas piezas que están todas revueltas. Yo creo que ya la adivinaste, ¿no? Sí, por los colores. Es esa. Es la que estás pensando. Correcto. Pero después lo que tenés que hacer es empezar a contar las piezas también para escribir en el cuadernito por cuántas piezas está constituida todo este rompecabezas. ¿Sí? A ver, una, dos, tres, cuatro. Bueno, ahí tenés que contarlas, ¿eh? Tenés que contarlas. Bien. Una vez que ya tenés eso, lo que vas a hacer va a ser lo siguiente. Armar un rompecabezas. Vos vas a dibujar, ¿sí? En una cartulina vas a dibujar esta aplicación, la vas a recortar todas en 6 partes y después te vas a dedicar a unir todas las piezas para poder ver en qué tiempo lo hiciste. Cuando ya tenés todo eso, le sacamos una fotito y le enviamos con los datos que corresponden al correo del profe Sergio Brandán. ¿Ok? Bueno, a ver, vamos a verificar. Yo acá te dejé todo anotado para que vos puedas ver. El primer punto es identificar bajo este, digamos, rompecabezas, cuál es la aplicación que podemos encontrar una vez armado como corresponde. ¿Dale? Bueno, yo creo que ya te diste cuenta, ¿sí? Bien, el número 2 dice, escribe en el cuaderno o carpeta por cuántas piezas está formado este rompecabezas. Perfecto, las contás y las escribís. Después, escribe en tu cuaderno cuál fue el tiempo que demoraste para armar en su totalidad el rompecabezas de forma completa. Como te estaba contando yo anteriormente, luego que lo dibujaste en la cartulina y lo recortaste 6 veces. Bueno, ahí lo vas a anotar. Y obviamente todo eso lo vas a enviar acá, a profebrandan@gmail.com. Y como es hora de jugar, la presentación del juego la hace nuestro amigo Angelo. Adelante. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Bien, bien, presentación del juego, pero este juego, mira, acá no hay que encontrar el error, acá no hay que encontrar el parecido, acá no hay que, no, nada de eso. Aquí hay que armar un rompecabezas de forma interactiva, de forma virtual. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí te dejo el link directamente para que cuando vos ingreses aquí, te vas a encontrar con un rompecabezas, pero completamente funcional. Mira, yo puedo mover las piezas, puedo moverlas, puedo girar. Por ejemplo, con el botón derecho puedo girar la pieza para donde yo quiero, ¿ves? Entonces de acá yo ya puedo colocar, a ver, puedo colocar esta pieza, a ver si puedo colocar esta otra, ya creo que te vas dando cuenta, ¿no? A ver, puedo girar esto también, ya creo que te vas dando cuenta de qué estamos hablando. Listo, listo, no armo más, no armo más. Ahora te dejo a vos para que lo armes y que puedas completar el tiempo. Fíjate que acá te va contando arriba el tiempo que transcurrió en armar el rompecabezas. Bueno, sin más que decirte, entonces espero que te haya gustado y nos despedimos. Dale, Angelo. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao. Mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Así será entonces. Hasta la próxima clase. Chau, chau.